Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, Conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier, and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are three proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 Common Words, also known as our Core List. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors, plus tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free Lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hi! Welcome to Introduction to Spanish. My name is Alicia, and I'm joined by Hi, everyone. I'm Leah. In this series, you'll learn everything you need to know to get started learning Spanish. That's right, and we're here to help guide you through your journey. In this lesson, you'll learn the reasons why you should start learning Spanish, about the different types of Spanish dialects, and how to get started. There are many reasons you should start learning Spanish. Did you know? Spanish is the second most spoken language in the entire world. There are even more native speakers of Spanish than there are native speakers of English. Knowing Spanish allows you to communicate with more people. And Spanish isn't just a language, but a culture and a way of living. Many cultural experiences, modes of thinking and ways of living can only truly be understood by speakers of a given language. When we are thinking, we use our native language to do so. But if you learn another language and become multilingual, you can actually choose to think in another language. Just imagine what it'd be like thinking to yourself in a Spanish. Things that are inherent in language, such as degrees of politeness or gender classes in everyday nouns, impact the way people in that culture interact with one another. Thinking in another language allows you to see why people in that culture do things the way that they do. Learning a new language then provides a new way for you to see life, and this ultimately helps you to grow as a person. If you like to travel, then you must know how important language is. This is particularly true for Spanish speaking countries. Unlike many other countries around the world, the majority of people in most Spanish speaking countries have a very poor ability to speak English. If you hope to interact with locals in most Spanish speaking countries, it's crucial that you learn how to communicate in Spanish. And considering that Spanish is the second most spoken language in the world, you're missing out on a lot of what Spanish culture has to offer if you don't know how to speak Spanish. If you're eager to travel and see the world, learning Spanish may be the catalyst you need to kickstart your journey and perhaps one day make that dream a reality did you know the spanish spoken in mexico isn't exactly the same as the spanish spoken in spain the spanish is a super language that spans multiple continents there are some differences in the language based on region but these differences will only reveal themselves to you once you start learning spanish the beauty of it is that once you learn standard spanish you'll be able to understand any spanish speaking person regardless of where they're from some dialects and accents however can be more easily understood than others Mexican Spanish, Argentinian, and Spanish from Chile, for example, are generally easier to understand because they're spoken slower and words are pronounced more clearly. Interestingly, Argentinian Spanish has a big Italian influence, so there are many uses of Italian words in the language itself. This makes it easier for people who know Italian to learn and understand Argentinian. In this series, we'll teach you the most universal form called Standard Spanish, and this will ensure that you'll be able to communicate with Spanish speakers from all over the world. Learning a new language is just a matter of having a good learning method, practice, and time. Let's begin by teaching your first few words in Spanish. In reality, though, you most likely know some Spanish already. Everybody knows patio, hola, and fiesta. Let's teach you something that you might not know, but which is very useful. Muchas gracias. It means thank you very much. Muchas gracias. This is perhaps the most useful phrase to learn since it's used a lot in Spanish. Always answer muchas gracias to show your appreciation. Muchas gracias. Now you try. Muchas gracias. Muchas means many, and gracias means thanks. So the phrase muchas gracias literally means many thanks. Muchas gracias. Repeat after Leah. Muchas gracias. Keep repeating until you get it. Muchas gracias. Okay, one last time. Muchas gracias. Well done. Now you know how to say thank you in Spanish. We've covered a lot of things already, so why don't we wrap up the first lesson and recap what we've learned? In this lesson, you learned the benefits of studying Spanish, the different dialects in Spanish, and how to say thank you in Spanish. Muchas gracias. See you in the next lesson. Bye. Bye. Hi! Welcome to Introduction to Spanish. My name is Alicia, and I'm joined by. Hi everyone, I'm Leah. In this lesson, you'll learn the basics of Spanish pronunciation. Spanish is a rich language that's decorated with a wide variety of accents and dialects. Since accents and dialects play a huge role in pronunciation, let's take a more detailed look at the different types of accents and dialects of Spanish from around the world. First off, an accent is just a particular way of pronouncing words. Like tomato or tomato. They may sound slightly different from one another, but all the rules that govern their use in the language are essentially the same. Dialects, on the other hand, may branch off from the standard language by differing in grammar, word order, and of course, pronunciation as well. Therefore, it's generally harder to understand a dialect than an accent. First, let's make some distinctions as to how we refer to the Spanish language. First, Espanol. Espanol is generally used to refer to the Spanish language. As a supergroup, this includes all varieties of Spanish spoken in Spain and internationally. Beneath that is Castilian, which is the actual term used to exclusively refer to the Spanish spoken in Spain. Mexican Spanish is a dialect of Spanish that is spoken in Mexico. Unsurprisingly, due to its proximity to the USA, Mexican Spanish uses far more English words than other dialects of Spanish. Another example, which we mentioned in the previous episode, is Argentinian. Argentinian is another dialect of Spanish spoken in Argentina, and it closely resembles Italian because a huge wave of Italians migrated to Argentina during the 20th century. So Argentinian actually sounds a bit like Italian. Pace is a very important aspect of Spanish because it varies greatly depending on the dialect of Spanish spoken. The Spanish is almost renowned for being a fast paced language. The pace greatly depends on the region, however, as people in Mexico and some South American countries generally speak slower than speakers from Spain. In some Spanish speaking countries, it's common practice to shorten words. For example, words ending in an S will instead have the final vowel prolonged. Casas, for instance, would be pronounced Casa. We also mentioned before that some dialects of Spanish are influenced by other languages, such as Italian and English. Mexican Spanish uses a lot of English words. And English, being considered a slower paced language, slows down the pace of the language. And that's one of the reasons Mexican Spanish is slower than the Spanish spoken in Spain. The pace of the Spanish, then, depends greatly on the dialect of Spanish. For the most part, English and Spanish share a lot of the same sounds, which generally correspond to the same letters. Thankfully, learning Spanish pronunciation is much easier than English pronunciation. Learning English is more a matter of memorization and practice. Whereas Spanish is a combination of learning and practice. It takes much, much longer for a student to learn English pronunciation than Spanish pronunciation. That's because there are many more irregular pronunciations of words in English than there are in Spanish. Take these words for example. The first word is pronounced colonel, not colonel. The second word is pronounced arise. Adding an N, however, doesn't give you arisen, but arisen. The last word is pronounced eight, but adding an h doesn't give you hate. Instead it becomes height. The Spanish on the other hand can mostly be pronounced as it's read. Almendra. The word almendra meaning almond is pronounced al men -dra. It's pronounced exactly the same as it's written. Almendra. The same thing happens with the word carretera meaning road. Carretera it's pronounced ca-re- te da exactly how it's written carretera that's a good example which demonstrates sounds that do not exist in english that's right the double r here is a rolled r it can be a little tricky for some learners carretera another common word is perro meaning dog perro perro the trick is to build pressure at the point of contact, using the tip of your tongue to contact the top teeth and gum ridge, and then releasing the pressure quickly by flicking the tongue up and back. When you release the pressure, allow only the smallest amount of air to pass through, so that a tiny passage opens and closes rapidly. This should cause the tongue to vibrate or roll correctly. Try again. Perro. Perro. Well done. Let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. In this lesson, you learned about accents and dialects in Spanish, that the spoken pace depends on the dialect, and that Spanish is mostly pronounced as it's written. Hi! Welcome to Introduction to Spanish. My name is Alicia, and I'm joined by. Hi everyone, I'm Leah. In this lesson, you'll learn the basics of Spanish grammar. Word order refers to the order in which words are structured to form a sentence in a given language. Consider the English sentence, I read books. If we break down the English sentence, I read books, we can see that the subject I is presented first, followed by the verb read, and then finally the object books is positioned last. The basic word order for English then is subject verb object, or SVO for short. Now, let's compare that same sentence, I read books, in Spanish. Yo leo libros. If we break down the Spanish sentence, we get the subject yo, meaning I, then comes the verb leo, meaning read, and finally we have the object libros, meaning books. The word order for basic Spanish then is subject, verb, object, or SVO for short. As you can see, the word order for sentences in Spanish is the same as that of English. This means that you can essentially swap out English words for Spanish words in an English sentence to convert it to Spanish. So imagine you wanted to say, I ate an apple, but in Spanish. Just swap out the words. I in Spanish is yo. Ate in Spanish is comi. An is una. And apple is manzana. Altogether, it's yo comi una manzana. So I ate an apple in Spanish is yo comi una manzana. You can form nearly all basic sentences in Spanish just by following the SVO word order. We just saw how easy it was to form basic sentences in Spanish and how similar it was to forming basic English sentences. Luckily, it's actually even easier to form sentences in Spanish than it is in English. That's because Spanish is much more flexible when it comes to word order compared to English. Let's go back to the two examples we used earlier. More often than not, if we wanted to say, I read books and I ate an apple in Spanish, we would not usually say, Yo leo libros, yo comi una manzana. But instead, we would just say, Leo libros, comi una manzana. Notice how the subject I is omitted from the sentence. This is how most Spanish sentences are constructed and spoken in real life. When it's clear who or what the subject is, most Spanish speakers would omit the subject altogether. Yo leo libros and yo comi una manzana would only be used if the subject is unclear or if you wanted to place a stronger emphasis on the subject, as if to say, I am the one who reads books or I was the one who ate the apple. So, most of the time, we can actually express any simple action in Spanish with just two words, the verb and the object in Spanish. So far, we've only looked at affirmative sentences in Spanish. But what if you wanted to make the sentence negative? Well, that's very easy as well. All you have to do is just add no before the verb, and that's it. So, I don't read books would be no leo libros. Same thing for I didn't eat an apple. Just add no before the verb no comi una manzana. And that's all there is to it. Once again, it's much simpler to form questions in Spanish than it is in English. There's actually a variety of different methods of forming a question in Spanish. Let's go through some of them. We'll seem a little strange if we ask our own selves a question in Spanish. So let's introduce a new subject. Let's go with Juan, a very typical Spanish name. So instead of I read books, we now have Juan reads books. Juan lee libros. The simplest way we can turn that statement into a question is by just raising our intonation at the end of the sentence. Juan lee libros? Meaning does Juan read books? In conversation, we just need to raise the intonation at the end to express that it's a question. In writing, however, we have to include the question mark at the end, just like in English. But unlike English, questions in Spanish are marked with an inverted question mark at the beginning of the question as well. Juan lee libros? Another simple way we can turn a statement into a question is by adding a question tag at the end of a sentence. One question tag in English, for example, is, right? Something something statement, right? It works in exactly the same way in Spanish. Juan lee libros, no? Juan reads books, doesn't he? The final way to make a sentence in Spanish is to actually switch the verb and the subject. So statements in Spanish would normally be SVO, but to formulate a question, it'll be VSO. The verb and subject are switched. Lee Juan Libros? Meaning, does Juan read books? All of these questions mean the same thing, but they're not completely identical. There are tiny nuances that go along with the method you use to formulate a question. The first and last examples appear to have exactly the same meaning, but Juan lee libros places a greater emphasis on Juan because the subject appears first in the sentence, as opposed to Lee Juan Libros, where the emphasis is on the verb. As you can see, there are many ways to form basic questions in Spanish. In this lesson, you learned about the word order of Spanish, how to form affirmative and negative sentences, about the omission of the subject, and how to form questions. Hi! Welcome to Introduction to Spanish. My name is Alicia, and I'm joined by. Hi, everyone! I'm Leah. In this lesson, you'll learn the basics of Spanish writing. Just like English, Spanish uses Roman letters in its writing. Unlike English, the Spanish alphabet has one additional letter called ñ, e which appears after the letter n and before the letter o. This letter looks like a regular n but with a tilde on top. It sounds like a combination between an n and a y sound, like in the word canyon ñ, español, niño, mañana. Other than this one extra letter, the Spanish alphabet is essentially written the same as the English alphabet. For the most part, punctuation in Spanish is similar to English. A period marks the end of a sentence, and a comma indicates a pause. Exclamation and question marks, however, are a different story. In English, we place an exclamation mark at the end of a sentence to denote that it's exclamatory. We do the same thing for question marks to denote that the sentence is a question. In Spanish, however, exclamation marks and question marks must be placed at the end and at the beginning of the exclamatory phrase or question. Hola. Hola. The inverted marks must be placed whenever a new exclamatory or question phrase is formed, even if it is within the same sentence. Hola y buenas noches. Notice how this only applies to the phrase and not to the entire sentence itself. Juan, ¿a dónde vas? On the other hand, the ending marks still go at the end of the sentence, regardless of whether the words are part of the question or not. ¿Adónde vas, Juan? To indicate a sentence that is both a question and an exclamation, use both marks. Ensure that you're being consistent with which marks go on the inside and which go on the outside. ¿Y tú quién te crees que eres? ¿Y tú quién te crees que eres? Compared to English, Spanish doesn't capitalize as many words as English does. Let's go over a few cases where English capitalizes words when Spanish does not. The days of the week and the months of the year are not capitalized in Spanish. For example, Hoy es jueves 23 de octubre. Seasons of the year are also not capitalized. El invierno se acerca. Personal titles are not capitalized unless they are abbreviations. Señor, Señorita, Doctor. Titles, such as those of a movie or book, capitalize the first word only. Every other word in the title is written in lowercase. Harry Potter y la piedra filosofal. Names of countries and cities are capitalized, but names of languages are not. Reino Unido. Estados Unidos. Hablo ingles. Finally, we come to the Spanish accent mark. Spanish uses a mark called the acute accent. It looks like a diagonal line which starts from the bottom left and rises towards the upper right. This accent mark appears above the letter. More specifically, accents will only appear over the five vowels in Spanish. The Spanish accent is used to indicate that the syllable which has the accent must be stressed, so always stress the syllable which has the accent. Medico. Compró. Some words are spelled the same and sound the same, but have different meanings in Spanish. El. El In these situations the accent is used to differentiate the two words so it's clear exactly which word we're referring to. Mas mas Okay. So we've covered the main accent mark in Spanish, but what about these ones? Don't be fooled by the first example. Even though it might look like an accent, it's just the letter ñ in Spanish. The second example is an accent marker and it's used to indicate that the u should be pronounced this is because the letter u is usually silent when it comes after the letter g. Consider the following examples. Guerra, guerrilla, vergüenza, pingüino. Notice how the u is silent in the first two examples. Guerra, guerrilla, but pronounced in the last two. Vergüenza, pingüino. Keep in mind, though, that this accent only occurs in a few words that have the letters G and U together. In this lesson, you learned that Spanish uses Roman letters like English, with one additional letter. Exclamation and question marks appear inverted at the beginning of the phrase and upright at the end of the sentence. Days, months, and seasons aren't capitalized in Spanish, and the acute accent is used in Spanish mainly to indicate stress. Welcome to Introduction to Spanish. My name is Alicia, and I'm joined by. Hi, everyone, I'm Leah. In this lesson, we'll focus on teaching you the most useful Spanish words and phrases for absolute beginners. Make sure you're repeating the words out loud after I say the examples. Are you ready? Let's get started. The best phrase to learn when studying a new language is one that expresses gratitude and appreciation. If you had to learn only a single phrase, this would be it. We taught you this phrase in the first lesson of this series. Do you remember what it was? Muchas gracias. And it means thank you very much. Muchas gracias. Keep repeating after Leah until you get it. Muchas gracias. Your turn. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay, one last time. Muchas gracias. A phrase you would often hear in response to muchas gracias or thank you very much is de nada. De nada. It literally means of nothing, but it's used to say you're welcome. De nada. Your turn. De nada. Okay, one last time. De nada. Both. Muchas gracias, and de nada are expressions often used by Spanish speakers. The next phrase we'll teach you is perhaps the second most useful phrase of all. It's used to apologize or to excuse yourself. Perdone. Perdone. Okay, your turn. Perdone. Perdone. One last time. Perdone. Perdone is the formal way to apologize or excuse yourself. To say it in a more casual way, it's Perdona. Perdona. Your turn. Perdona. Perdona. One last time. Perdona. Now you can say thank you very much, excuse me, and I'm sorry in Spanish. Let's move on. Asking where something is is an incredibly important and useful phrase to learn. You're going to need this when asking where the bathroom, the train station, or where the hotel is. To do so, say ¿Dónde está? Then add the location. Cuarto de baño. ¿Dónde está el cuarto de baño? ¿Dónde está el cuarto de baño? Repeat after Leah. ¿Dónde está el cuarto de baño? Remember, if you want to be a bit more polite, you could add excuse me before the question. ¿dónde está el cuarto de baño? One last time. Perdone, ¿dónde está el cuarto de baño? For a hotel, it'd be. Perdone, ¿dónde hay un hotel? ¿dónde hay un hotel? Have you noticed how the sentences vary slightly? If the thing you're looking for isn't specific, a hotel, we would use the articles, un, unos, una, or unas. On the other hand, if it's a specific, the hotel, then we would use el, la, los, or las instead. Perdone, ¿dónde hay un hotel? Perdone, ¿dónde está el hotel? And remember to thank the person if they were helpful. Muchas gracias. In this final lesson, you learned how to say thank you, excuse me, I'm sorry, and to ask where something is in Spanish. And in this series, we introduced you to the basics of Spanish pronunciation, grammar, writing, and more. Let's conclude with some parting advice from Leah and listen to some of her tips on how to learn Spanish from a native Spanish perspective. Every day, I see a lot of learners struggling with Spanish verbs. My advice is to start with the simple form of the verb and then learn all the tenses. Only move on to compound verbs when you've mastered the simple form. By far, the biggest mistake that I see learners make is using the incorrect intonation. Intonation is very important in Spanish. The intonation is determined by stress, which in a lot of cases is actually marked by the accent marker. We go into great detail about this aspect of Spanish in our Ultimate Guide to Spanish Pronunciation video series. We'll link that at the end of the video. Get comfortable with stress patterns and accents in Spanish, and you'll avoid making this mistake. My last piece of advice is to watch contemporary videos such as our videos here at SpanishPod101.com. This will ensure that you're learning real, applicable Spanish in the fastest and most effective way. You've reached the end of this course, Introduction to Spanish, but it's only the beginning of your journey to Spanish fluency. Where do you go from here? Try our innovative Spanish culture series where we teach you beginner vocab and even more useful phrases. Or check out any of our other video series. We have many different categories for you to choose from. Good luck as you continue learning Spanish, and I'll see you in another video. Bye! Bye! In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Spanish. You will be surprised at how easy it is. Are you ready? Listen again to my introduction. Hola, soy Lucia. Mucho gusto. Hi, I'm Lucia. Nice to meet you. Hola, soy Lucia. Mucho gusto. The first word is hola, which means hi or hello. After that comes soy, which means I am. Hola, soy, and then your name. Hola, soy Lucia means hi, I'm Lucia finally, say mucho gusto, which means nice to meet you. so all together it is, hola, soy lucia, mucho gusto. hi, i'm lucia, nice to meet you. it's a polite and common way to greet someone. there is also another way to say your name. instead of soy lucia, you could say me llamo lucia. me llamo literally means i call myself. but we use it to mean my name is. hola, me llamo lucia. Mucho gusto. Hi, my name is Lucia. Nice to meet you. Hola, me llamo Lucia. Mucho gusto. Again, let's take a look at these two ways to introduce yourself. Hola, soy Lucia. Mucho gusto. Hi, I'm Lucia. Nice to meet you. Hola, me llamo Lucia. Mucho gusto. Hi, my name is Lucia. Nice to meet you. Now it's time for Lucia's insights. People in Spanish speaking countries greet each other by shaking hands. By depending on the situation, we often kiss each other on the cheek. So don't be surprised if this happens to you. Hola a todos, soy Rosa. En esta lección me gustaría hablaros de una fiesta anglosajona que está ganando en España mayor popularidad cada año. Se trata de Halloween, víspera del tradicional Día de Todos los Santos y celebrado el 31 de octubre, un día en el que las fronteras entre el mundo de los vivos y muertos se vuelven difusas. ¿Qué obra suele representarse durante estas fiestas en España? Os enseñaré la respuesta al final del vídeo. El origen de Halloween es una festividad céltica que celebraba el final de la temporada de cosechas y era considerada como el año nuevo celta. Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el de los muertos se estrechaba en este día y los espíritus podían pasar a través. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras se intentaba alejar a los espíritus dañinos con trajes y máscaras. En España hay algunas regiones con fuerte influencia celta. Según la tradición, en Asturias se vaciaban las calabazas y se les colocaba una vela, luego se plantaban en los caminos. Además, durante la noche de los difuntos se dejaba en la puerta de las casas un caldero con agua. Existen también numerosos cuentos y leyendas de la mitología celta. Se habla de la gestia, una procesión nocturna de almas en pena, también de la guasa, mujer delgada y fea que ingresa por las cerraduras de las puertas para matar a niños o mujeres jóvenes que duermen. Lo que es Halloween, como lo conocen los anglosajones, se está extendiendo cada vez más. Sobre todo, esta fiesta se ha hecho muy popular en los colegios, donde muchos acuden ese día a clase disfrazados. Esa misma tarde-noche, en algunas zonas, los más pequeños de la casa salen a buscar caramelos. Los jóvenes normalmente acuden a fiestas temáticas de Halloween que los pubs y discotecas preparan, aprovechando que el día siguiente es festivo y no se trabaja. En España existen otras celebraciones aparte de Halloween. Magosto en el noroeste tiene su origen en los rituales celtas, el paso al invierno y la recogida de castañas. En la castañada, en Cataluña, se degustan castañas asadas y otros platos como los panellets o los boniatos. Y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes. ¿Qué obra suele representarse durante estas fiestas en España? Don Juan Tenorio de Tirso de Molina, donde este mundo y el de más allá se unen con gran maestría. Por ejemplo, su protagonista se atreve a ir al cementerio en la noche de Todos los Santos para conjurar las almas de sus víctimas. In this lesson we are going to learn how to use good manners as we thank people. ¿Están listos? Are you ready? Empecemos. Let's start. There are several ways to thank someone. Let's start with the easiest. It's just one word. Gracias. gracias. gracias means thank you. to say thank you very much, you just need to add muchas before it. muchas means very or a lot. muchas gracias. muchas gracias. for a simple thanks, gracias will be enough. if you want to say more than just thanks, muchas gracias is good to use. now, how do you respond to thank you in spanish? It's easy. The most common way to say you're welcome is de nada. De nada. Nada means nothing. So de nada literally means it's nothing. So we use it to mean you're welcome. So when someone says gracias to you, you can simply reply with de nada. Now it's time for Lucia's insights. If you're not sure about whether to use gracias or muchas gracias, Keeping it, it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Gracias can be used with just about anyone, anywhere and at any time. Hola a todos, soy Rosa. En esta lección os quiero hablar de cómo se celebra en España el día que la mayoría de las parejas de gran parte del mundo utilizan para expresar su amor de una forma algo más especial la celebración en que todos los centros comerciales se llenan de corazones, rosas y ositos de peluche. Es el amado y odiado 14 de febrero, día de San Valentín. ¿Sabes cuáles son algunas de las canciones que más se dedican los enamorados en estos días? Os enseñaré la respuesta al final del vídeo. Hoy día, la Iglesia Católica reconoce tres mártires llamados Valentín. El primero era un sacerdote romano en la época del emperador Claudio II, quien pensaba que los hombres solteros eran mejores soldados y prohibió el matrimonio. Valentín se opuso y continuó casando en secreto. Llegó a oídos del emperador, quien lo ejecutó el 14 de febrero. El segundo fue ejecutado por ayudar a escapar de las cárceles a prisioneros cristianos. El último era un prisionero que se enamoró de la hija del carcelero y el día de su ejecución le mandó una carta firmada de tu valentín. En España esta fiesta se empezó a celebrar a mediados del siglo XX, sobre todo por motivos comerciales. A menudo se dice que esta fiesta la introdujo la cadena de grandes almacenes, galerías preciados. En España se celebra de forma muy parecida al resto de los países. La pareja se intercambia normalmente regalos, tarjetas de felicitación y van a cenar a algún buen restaurante. Se hizo un estudio para ver cuáles eran los regalos más dados en San Valentín. En primer lugar, encontramos que las parejas prefieren hacer cenas románticas, dar flores y, por último, osos de peluche. Muchos critican que no debería existir un día dedicado a expresar el amor, sino que esto debería hacerse de forma constante. A pesar de que a más del 30% no le gusta festejar, lo harán porque a su pareja sí le gusta. Al final, de una forma u otra, es difícil no contagiarse del ambiente festivo que se respira en todos los comercios durante estas fechas. Es frecuente que cuando esta fecha se acerca, aquellos que en ese momento no tienen pareja se sientan algo solos. Por eso el 13 de febrero se celebra el Día del Soltero, una iniciativa que surgió en Internet y que gracias a las redes sociales se extendió por todo el mundo. Y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes. ¿Sabes cuáles son algunas de las canciones que más se dedican los enamorados en estos días? Algunas de las canciones que más se dedican los enamorados por estas fechas son Me enamora de Juanes, Juntos de Paloma San Basilio y Si tú no estás del de Sueño de Morfeo. In this lesson, we will learn some of the most common greetings in Spanish. ¿Están listos? Are you ready? Empecemos. Let's start. The most used informal greeting is Hola. Hola. Hola means hi or hello. We can use it in formal and informal situations at any time of day. It's very convenient. Hola. Now let's look at some greetings that are used at certain times of day. First is Good morning. Good morning in Spanish is Buenos Dias. Buenos Dias. Buenos dias literally means good day, but we use it to mean good morning. During the day, we say buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes means good afternoon. This can be used all day as long as it's light outside. Again, buenas tardes. When it starts to get dark, you can switch to this. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches means good evening or good night, depending on the situation. If you're greeting someone in the evening, it means good evening. If you're speaking to someone before you go to sleep, it means good night. Again, that's buenas noches. Now you can greet people in many different ways in Spanish. Let's review them all again. As a general greeting, hola. In the morning, buenos dias. In the afternoon or during the day, buenas tardes. In the evening or at night, buenas noches. Pretty easy, right? Now it's time for Lucia's insights. If you're not sure which greeting is right to use, buenos dias, buenas tardes, or buenas noches, Just remember that OLA can be used at any time of day. Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com Hola a todos, soy Rosa. En esta lección vamos a hablar del día en que los padres tienen mayor protagonismo en sus casas. Es como era de esperar el Día de los Padres, que en España coincide con el Día de San José, celebrado el 19 de marzo. ¿Sabes por qué las personas llamadas José reciben el apodo de Pepe? Os enseñaré la respuesta al final del vídeo. Se dice que fue Sonora Smart Dot, una mujer que provenía del estado de Washington en Estados Unidos, quien inició el proceso que daría lugar a esta celebración. Su padre falleció en 1909. Sentía por él profunda admiración al haber criado viudo a seis niños. Para rendirle homenaje, eligió el mes de su cumpleaños, junio. El presidente norteamericano Coolidge, en 1924, inspirado por este hecho, se decidió a proclamarlo una fiesta nacional. Y fue así como la idea de un Día del Padre llegó también a España. Como ya mencioné al principio, la Iglesia Católica mantiene una importante influencia en la cultura española y el Día del Padre se celebra en España el Día de San José. En esta fiesta se homenajea la vida del que es patrón de los carpinteros. Además de eso, se le representa como buen padre y marido. Hasta hace muy poco, el día del padre era un día no laborable en España. En algunas partes de España se celebra al mismo tiempo que la fiesta de las fallas. El día del padre las familias se reúnen alrededor de los padres, abuelos o padrastros para hacer una comida especial y entregarle algún regalito. Los más pequeños seguramente hayan estado trabajando durante algún tiempo en el colegio en alguna manualidad, como una tarjeta o dibujo. Además, es frecuente que además del regalito se les prepare el desayuno u otra cosa que les haga sentir muy importantes en este día. Y ya que hablamos de padres, ¿por qué no hablar de los hijos también? ¿Sabes en qué día cae la celebración del Día del Niño? En España se celebra el 15 de abril aunque la ONU celebra el Día Internacional del Niño el 20 de noviembre. Y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes. ¿Sabes por qué las personas llamadas José reciben el apodo de Pepe? El motivo de que a las personas llamadas José también se les conozca como Pepe es que José era el padre putativo, no biológico. En las diversas pinturas, esculturas o al leer en las escrituras sobre él, se añadía tras su nombre las iniciales Pepe o padre putativo. ¿Qué tal esta lección? ¿Aprendiste algo interesante? ¿Se hace algo especial en el Día del Padre en tu país? Por favor, deja tu comentario en spanishpod101.com. Hasta la próxima. Hi everyone, I'm Rosa. Um, today we will be doing 10 inspirational quotes in Spanish. So, I hope this gets you inspired. Yeah. <laughs> Let's begin. Cualquier cosa que la mente humana pueda concebir o creer, se puede conseguir. Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. Sky the limit. El mayor de los peligros para la mayoría de nosotros no es que nuestros objetivos sean demasiado grandes y no los alcancemos, sino que sean demasiado pequeños y los consigamos The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it is too low and we reach it. If you set your goals like too low, you can once you reach them like you can become like stuck. But like if you reach your goals every time like higher and higher like you keep going. El mejor tiempo para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor tiempo es ahora. Which means the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Better later than never. Yes, guys, that is me. La felicidad no es algo que esté preconcebido. Te llega a través de tus propias acciones. Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. It's not like happiness is something you Like, achieve when you reach your goals, but like, happiness should also be the process. The past is past, and the future, you don't know what will happen. So, you can only be happy now. <laughs> no hay atajos para llegar a un sitio que se prefie. There are no shortcuts to any place worth going. The escalator isn't going to give you happiness. <laughs> like, when something comes easy, you don't really appreciate it. So, it's when you work. Hard for something. The sky is the limit! <laughs> Nunca serás capaz de cruzar el océano hasta que pierdas de vista la costa. You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. I guess it could be like good things happen when you get out of your comfort zone. You have to be brave and have the courage. Go for what you want. <laughs> Recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other. So if you think that there's a possibility of doing something, you will uh, eventually like find a way to make that happen. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Be the change you want to see in the world. They say like first you have to start with yourself and then try to change the rest and maybe also like if you change the way you are and you are like the type of person you want the others to be like others will also be inspired by you maybe so i don't know like you can have a bigger effect that you can imagine by changing yourself sin prisas pero sin pausas it does not matter how slowly you go as long as you do not stop it's all about walking towards where you want to be so, even if it seems like you are not doing much, you are doing something. Step by step, it will lead you to the place you want to be. So, just don't stop, don't be discouraged, and always do something. Todo tiro no hecho es tiro errado. You miss 100% of the shots you don't take. So, it's always important, like, to try new things, and even if those things don't work out, they will teach you something. They will teach you that they didn't work out. Just do it! <laughs> the sky's the limit. This is the end of today's 10 inspirational quotes in Spanish. I hope you get inspired somehow. I'm sorry if I'm not very good at this, but yeah, I hope you enjoyed it. Thank you for watching, and don't forget to subscribe! Bye! Come up with your own, no! Inspirational <laughs> quote by Rosa, no! <laughs> Sky's the limit! Hi everyone, this is Rosa and today I'm going to teach you 10 responses to how are you. ¿Cómo estás? How are you? This is a more formal way of asking how are you. A more colloquial way would be ¿qué tal? Gracias por preguntar. Thank you for asking. Gracias por preguntar. Thank you for asking. Estoy bien. I'm fine. So this is the most common response you can get to how are you when you don't really want to explain anything else. You just say estoy bien. Y tú? And you? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado recientemente? How have you been recently? This you would ask to someone you haven't seen in some time. Yeah, you're curious about how they've been. Tengo sueño. I'm sleepy. Tengo sueño. I'm sleepy. No estoy mal. I'm not bad. So, when you're not particularly fine, but also not bad, you can say this. It's kind of in a middle ground. Estoy cansado. I'm tired. Estoy cansado. I'm tired. So, you should rest a bit more. Me siento mal. I'm feeling bad. You could say this either if you are having some physical pain, also if you are feeling bad psychologically um, because of something. So I'm inventing some of them because they are not um, words. Estoy regular. I'm so so. So again, if you're not fine but you're not bad either, you can say this. Estoy agobiado. I'm stressed. So you can say this if you have a lot of things to do. Have a lot of work or you're busy studying for some exams. This is the end of today's 10 responses to How are you? I hope all of you are fine. I hope you like this video and also don't forget to subscribe. Hasta luego! Hi everyone, this is Rosa today we'll be doing 10 ways to prepare your travel. Let's begin. Escoger tu destino. To choose your destination. Escoger tu destino to choose your destination. para escoger tu destino, tienes que saber qué presupuesto tienes. to choose your destination, you should know your budget. apart from the budget, what season are you going to, like, what the weather will be like and everything. i don't know, for example, in spain, going during the summer to the south can be a bit challenging, very hard. so maybe, i don't know, like spring, autumn, when the weather is more I don't know, not that extreme comprar una guía to buy a guidebook comprar una guía to buy a guidebook aunque hay buenas guías en internet no hay nada como una guía en libro although there are good guides on the internet there's nothing like a guidebook ahorrar dinero to save money Ahorrar dinero. To save money. Este año no podré viajar ya que no pude ahorrar suficiente dinero. This year I won't be able to travel since I couldn't save enough money. Reservar un vuelo. To book a flight. Reservar un vuelo. To book a flight. Antes de reservar un vuelo, compara bien los precios. Before booking a flight, compare the prices. Solicitar vacaciones. To request vacation time. Solicitar vacaciones. To request vacation time. Esta semana tengo que solicitar vacaciones para irme a Valencia. This week I have to request vacation time to go to Valencia. Reservar alojamiento. To book accommodations. Reservar alojamiento. To book accommodations. Reservé alojamiento por internet. Pero me equivoqué de fechas. I booked the accommodations online but I mistook the dates. Obtener un carné de conducir internacional. To obtain an international driving license. Obtener un carné de conducir internacional. To obtain an international driving license. Si quieres conducir fuera de tu país, tienes que obtener un carné de conducir internacional. If you want to drive outside your country, you have to obtain an international driving license. Renovar tu pasaporte. To renew your passport. Renovar tu pasaporte. To renew your passport. Si no renuevas tu pasaporte, no podrás viajar. If you don't renew your passport, you won't be able to travel. Comprar un seguro de viaje. To buy travel insurance. Comprar un seguro de viaje. To buy travel insurance. Yo siempre compro un seguro de viaje. I always buy travel insurance. Conseguir un visado. To get a visa. Conseguir un visado. To get a visa. Depende de a qué país vayas, no tienes que conseguir un visado. Depending on which country you go to, you don't need to get a visa. And this is the end of today's top 10 ways to prepare your travel. How do you prepare for your travel? Please leave a comment below. And don't forget to give this video a like, subscribe, and check out SpanishPod101.com. See you later. Bye. Hello, my name is Rosa, and this is Spanish Top Words. And today we'll be doing top 20 travel phrases you should know. ¿Cuánto cuesta esto? How much is this? ¿Cuánto cuesta esto? How much is this? You can also say, ¿Cuánto vale? ¿Hablas inglés? Do you speak English? ¿Hablas inglés? Do you speak English? In most cases, the answer to that might not be that positive. <laughs> yeah, you can try. Mm. ¿Me puedo probar esto? Can I try this on? ¿Me puedo probar esto? Can I try this on? So, if you enter a clothing store and there's something you like, you can ask the shopping assistant. ¿Me puedo probar esto? ¿Tiene sitio para esta noche? Do you have any vacancies tonight? ¿Tiene sitio para esta noche? Do you have any vacancies tonight? Maybe try to not get to the point in which you have to ask this. And book your room beforehand. No. <laughs> ¿Tienes alguna recomendación? Do you have any recommendations? ¿Tienes alguna recomendación? Do you have any recommendations? Like if you travel to Spain, you have to go to Granada. <laughs> cannot miss it. Most beautiful city in the world. Me gustaría diez de estos. I'd like ten of these. Me gustaría diez de estos. I'd like ten of these. So if you want to buy souvenirs for all your friends and you don't really want to like think a lot, you just can find some, I don't know, keychain or postcard. Say, me gustaría diez de estos. I would like ten of these, and it'll be over. Because it's pretty stressful to find souvenirs for everyone. <laughs> Me gustaría este. I'd like this. Me gustaría este. I'd like this. So if you're talking to the shopping assistant and maybe the thing you want is a bit further away, like you can point at it and say, Me gustaría este. Tengo una reserva. I have a reservation. Tengo una reserva. I have a reservation. So if you really want to go to a restaurant, try to like research a little bit and see if that place is normally full. So that you can like make a reservation beforehand. ¿Es este el autobús correcto para el aeropuerto? Is this the right bus for the airport? ¿Es este el correcto para el aeropuerto? Is this the right bus for the airport? Normally going by taxi to the airport is pretty expensive so you want to check the buses. Es gratis el wifi? Is the Wi-Fi free? Es gratis el wifi? Is the wifi free? The Spanish people have this tendency of saying wifi even in English because we are so used to call it that way in Spanish. So if uh, someone person is talking to you and say something about wi-fi you know they mean wi-fi. me podría dar un descuento could you give me a discount me podría dar un descuento could you give me a discount um, so it's not that common in spain to ask for a discount in a store so yeah maybe if you go to an outdoors. Market or to these stalls near the beach, uh, you can ask for a discount. Me podría encontrar una habitación para no fumadores? Could you find me a non smoking room? Me podría encontrar una habitación para no fumadores? Could you find me a non smoking room? So, about smoking, like, um, in Spain, it's forbidden to smoke inside places. And I find it so funny that in Japan it's the opposite, like you cannot smoke outside, but you can smoke in places. I just find it kind of weird. How is it in your country? <laughs> Podría sacarme una foto, por favor? Could you take a picture of me, please? Podría sacarme una foto, por favor? Could you take a picture of me, please? I have the impression that lately, with all these selfie sticks and things, like people are not asking that anymore, but before, like, it was really common to get asked that. Podría tener la cuenta? Could I have the check? Podría tener la cuenta? Could I have the check? And also, you can just say la cuenta. Por favor, it's the same thing. ¿Tienen algún plato vegetariano? Do you have any vegetarian dishes? ¿Tienen algún plato vegetariano? Do you have any vegetarian dishes? So before it wasn't that common, but nowadays there are a lot of vegetarian and vegan places opening in Spain, so it's getting easier. And also, like in normal places, they now have like options for vegetarian people. So, yeah, getting easier. Perdone, ¿cuál es la tarifa? Excuse me, what's the fare? Perdone, ¿cuál es la tarifa? Excuse me, what's the fare? Some museums and monuments uh, sometimes have like a special fare for students. So, if you are one, you can maybe ask. ¿Perdone? ¿Cuál es la tarifa para estudiantes? ¿Aceptáis tarjeta de crédito? Do you take credit cards? ¿Aceptáis tarjeta de crédito? Do you take credit cards? Mm, so in most shops in Spain, uh, you can pay by card, there's no problem, but maybe if you go to a small town, go to a small shop, like you might have to Paying cash, so yeah, in this case, it's like you can ask this question. ¿Podría darme un mapa? Could I get a map? Podria darme un mapa? Could I get a map? I'm so thankful about Google Maps because I have no sense of direction, and even if I have a map, like for me, it's so difficult to like understand it and follow it. so yeah. I'm happy there's technology now. <laughs> Podríamos tener el menu, por favor? Could we have the menu, please? Podríamos tener el menu, por favor? Could we have the menu, please? Yeah, if you go to a restaurant, you can ask this question and they'll bring you the menu. Esto no es lo que pedí. This isn't what I ordered. Esto no es lo que pedí. This isn't what I ordered. Yeah, normally if you get something different from what you ordered and you say this politely, like they will replace it for you, so no problem. Perdona, sorry, but this is not what I ordered. Te importaría cambiarlo? Could you mind to change it? So this is the end today with the 20 travel phrases you should know. Tell me, what would you like to see if you travel to Spain? Don't forget to check out SpanishPod101.com and don't forget to subscribe. Bye! Hasta pronto! Hi everyone, my name is Rosa and today we'll be doing 10 things to do in the summer in Spain. So let's go! Viajar al extranjero. To travel abroad. Viajar al extranjero. To travel abroad. Cada verano viajo al extranjero con mi familia. Every summer I travel abroad with my family. Aprender español con SpanishPod101.com. To learn Spanish with SpanishPod101.com. Aprender español con SpanishPod101.com. To learn Spanish with SpanishPod101.com. Para hablar español en España, repasa y aprende con SpanishPod101.com. To speak Spanish in Spain, review and learn with SpanishPod101.com. Aprender a cocinar comida española. To learn to cook Spanish food. Aprender a cocinar comida española. To learn to cook Spanish food. Aprende a cocinar paella y gazpacho para este verano. Learn to cook. paella and gazpacho for this summer. Paella, um, it's rice, yellow rice with <laughs> seafood and sometimes meat also and some vegetables, like it depends on, I don't know, the region maybe, like they do it differently. But it's like, especially it's typical from Valencia. Gazpacho is a kind of tomato soup that also has, has some other vegetables and it's really refreshing for the summer. Nice. Ver fuegos artificiales to see fireworks. Ver fuegos artificiales to see fireworks. In <laughs> <laughs> San Juan, Tuve una cita para ir a ver fuegos artificiales. For San Juan, I had a day to go see fireworks. Salir de fiesta toda la noche. To party all night. Salir de fiesta toda la noche. To party all night. Si vas a salir de fiesta toda la noche, ponte unos zapatos cómodos. If you go out partying all night, put on some comfortable shoes. <laughs> Ponerse moreno. To get a tan. Ponerse moreno. To get a tan. Me gusta tomar el sol para ponerme morena. I like to sunbathe to get a tan. Hacer senderismo. To go hiking. hacer senderismo to go hiking está bien hacer senderismo pero en verano hay muchos bichos hiking is good but in the summer there are a lot of bugs <coughs> divertirse con los amigos to have fun with friends divertirse con los amigos to have fun with friends hay que divertirse con los amigos y pasárselo en grande. You have to have fun with friends and have a great time. It's an order. Ir a una casa de verano. To go to a summer house. Ir a una casa de verano. To go to a summer house. El año pasado fui a una casa de verano que estaba al lado de un lago. Last year I went to a summer house that was next to a lake. Beber sangria. To drink sangria. Beber sangria. To drink sangria. Tanto si te gusta beber sangria como si no, te recomiendo que pruebes la sangria de cava. Whether you like to drink sangria or not, I recommend you try the sangria de cava. So, this is the end of today's video. Today we did 10 things to do in the summer in Spain. I hope you liked it. Please don't forget to subscribe and check out SpanishPod101.com. And also leave us a comment telling us what the summer is like in your country. Hope to see you soon. Bye. What your summer is like. Okay. Hi everyone, this is Rosa, and today we'll be doing top 10 phrases to survive at the station. Let's begin. Disculpe. Me gustaría ir al ayuntamiento. Excuse me, I'd like to go to the city hall. Disculpe, me gustaría ir al ayuntamiento. Excuse me, I'd like to go to the city hall. Al ayuntamiento, sigue recto y gira a la derecha. Justo después del primer semáforo, allí lo encontrarás. To the town hall, go straight and turn right. Just after the first traffic light, you will find it there. ¿Es esta la vía correcta para ir a Sevilla? Is this the right platform to Sevilla? ¿Es esta la vía correcta para ir a Sevilla? Is this the right platform to Sevilla? Uy no, tienes que ir a la vía tres. Usa ese paso subterráneo. Oh no, you have to go to platform 3. Use that underpass. ¿A qué hora pasa el último tren? What time is the last train? ¿A qué hora pasa el último tren? What time is the last train? Hoy pasa a las once y media. Si lo pierdes, hay autobuses nocturnos por la zona. Today it's at 11.30. If you miss it, there are night buses in the area. ¿Dónde puedo hacer transbordo para ir a este teatro? Where do I change for going to this theater? ¿Dónde puedo hacer transbordo para ir a este teatro? Where do I change for going to this theater? Haz transbordo en Paseo de Gracia. Coge la línea verde y baja en la parada Liceo. Change at Paseo de Gracia. Take the green line and get off at Liceo stop. ¿Dónde está la estación de trenes? Where's the train station? ¿Dónde está la estación de trenes? ¿ Where's the train station? Está a tres paradas de metro de aquí. Coge la línea roja y llegarás. Its three subway stops from here. Take the red line and you will get there. ¿Dónde puedo comprar un billete? ¿ Where can I buy a ticket? ¿Dónde puedo comprar un billete? ¿ Where can I buy a ticket? Puedes ir a la ventanilla o usar las máquinas expendedoras. You can go to the window or use the vending machines. ¿Cuánto cuesta ir a Valencia? How much is it to Valencia? ¿Cuánto cuesta ir a Valencia? How much is it to Valencia? El billete de ida y vuelta cuesta 35 euros. El de ida, 20 euros. The round trip ticket costs 35 euros. The one way 20 euros. Va al aeropuerto este autobús? Does this bus go to the airport? Va al aeropuerto este autobús? Does this bus go to the airport? No, el autobús que va al aeropuerto para en aquella parada. No, the bus that goes to the airport stops at that stop. ¿Dónde está la parada de autobús? Where's the bus stop? dónde está la parada de autobús? where is the bus stop? sigue todo recto por esta calle unos diez minutos y la encontrarás. go straight down this street about ten minutes and you'll find it. cuándo pasa el siguiente autobús? what time is the next bus? cuándo pasa el siguiente autobús? what time is the next bus? a las doce y media. pasan cada media hora. at 12.30. They run every half-hour. And this is the end of today's top 10 phrases to survive at the station. Tell us in the comments below if you would like to know any other sentence to use at the station. And don't forget to like this video, subscribe, and check out SpanishPod101.com. ¡Hasta luego! Hi everyone, this is Rosa. Today we'll be doing 10 phrases to help you in an emergency. Let's go! Llama a la policía. Por favor. Call the police, please. Llama a la policia, por favor. Call the police, please. So, if you're in Spain and you need to call the police, uh, you need to dial 091. Tienes fiebre? Do you have a fever? Tienes fiebre? Do you have a fever? Are you okay? Are you feeling okay? <laughs> Perdí mi pasaporte. I lost my passport. Perdí mi pasaporte. I lost my passport. So, yeah, if you lose your passport, uh, go to your embassy, I guess. Um, I hope they will take care of you very soon. Creo que comí algo malo. I think I ate something bad. Creo que comí algo malo. I think I ate something bad. So, I've never tried it, but I heard for I heard from a friend that having some charcoal pills really helps when you have eaten something bad. Necesito un médico. I need a doctor. Necesito un médico. I need a doctor. So if you have any health emergency, you can call 061. No puedo encontrar el camino de vuelta a mi hotel. I can't find the way back to my hotel. No puedo encontrar el camino de vuelta a mi hotel. I can't find the way back to my hotel. Like before, I guess it wasn't that uncommon to be lost but now that we have like mobile internet everywhere and Google Maps and everything I think that helped a lot but still Hay alguna farmacia cerca? Is there a pharmacy nearby? Hay alguna farmacia cerca? Is there a pharmacy nearby? In Spain, you can easily spot the pharmacies because they have like a big uh, green cross sign on the side, so they are really easy to spot. Me puedes ayudar? Can you help me? Me puedes ayudar? Can you help me? I think in general Spanish people are very friendly, so I'm sure if you are lost or need something, like you can ask them. Um, even though we don't speak English, Super well, I think we'll, we'll try to help you. <laughs> Necesito una ambulancia. I need an ambulance. Necesito una ambulancia. I need an ambulance. So if you need an ambulance, call 061. Podría usar tu teléfono? Could I use your phone? Podría usar tu teléfono? Could I use your phone? <laughs> and this is the end of today's 10 phrases to help you in an emergency. Uh, have you ever had an emergency in a foreign country? Tell us in the comments below. Don't forget to subscribe and check out SpanishPod101.com. Hasta luego! Hi everyone, this is Rosa and today we'll be doing the 10 must-know words to party in Spain. Let's begin! fiesta party ¿Te vienes de fiesta esta noche? Are you coming to party tonight? bailar dance Es capaz de pasarse la noche bailando sin parar. She's able to spend the night dancing non-stop. discoteca club Muchas discotecas Dejan entrar gratis a las chicas hasta la una. Many clubs allow free admission for girls until 1 a.m. Concierto, concert. Mañana voy a un concierto con Alberto. Tomorrow I'm going to a concert with Alberto. Festival, festival. Me encanta ir a festivales de música. I love going to music festivals. Beber. Drink. Voy a la barra a pedir algo de beber. I'm going to the bar to order something to drink. Salud. Cheers. Brindemos por esta fiesta con barra libre. Salud. Let's toast for this party with an open bar. Cheers. Ligar, to flirt. Lo que menos me gusta de las discotecas es la gente que intenta ligar. What I like least about clubs is people trying to flirt. Chupito, shot. Un último chupito de tequila y nos vamos. One last shot of tequila and we'll go. Cocktail, cocktail. El cóctel que he pedido está muy cargado. The cocktail I ordered is very strong. And this is the end of today's 10 must-know words to party in Spain. Uh, do you like partying? Tell us in the comments below. Don't forget to subscribe and check out SpanishPod101.com. ¡Hasta luego! <laughs> <laughs> El presidente de una compañía y su secretaria están hablando por teléfono. ¿Qué documento entregará a la secretaria al departamento de ventas? Hola, ¿me puede hacer un favor? Hay un documento sobre mi escritorio y necesito que se lo entregue al departamento de ventas. Seguro, ¿qué documento es? Creo que está dentro de un sobre azul. El sobre azul pero hay dos sobres azules sobre su escritorio. ah sí hay un sello rojo en la parte superior derecha del sobre el sobre con el sello verde es el que daremos en la sesión de reclutamiento el que tiene el sello rojo está bien entendido perfecto entonces por favor entrégueselo al departamento de ventas antes de la una de la tarde y asegúrese de dárselo directamente al gerente usted lo conoce cierto Sí, lo he visto y he hablado con él varias veces. Bien, ah, ¿y podría entregar el otro sobre al departamento de recursos humanos? Sí, señor. ¿Qué documento entregará a la secretaria al departamento de ventas? El presidente de una compañía y su secretaria están hablando por teléfono. ¿Qué documento entregará la secretaria al Departamento de Ventas? Hola, ¿me puede hacer un favor? Hay un documento sobre mi escritorio y necesito que se lo entregue al Departamento de Ventas. Seguro, ¿qué documento es? Creo que está dentro de un sobre azul. El sobre azul. Pero hay dos sobres azules sobre su escritorio. Ah, sí, hay un sello rojo en la parte superior derecha del sobre. El sobre con el sello verde es el que daremos en la sesión de reclutamiento el que tiene el sello rojo está bien entendido perfecto, entonces por favor entrégueselo al departamento de ventas antes de la una de la tarde y asegúrese de dárselo directamente al gerente. usted lo conoce cierto sí lo he visto y he hablado con él varias veces bien ah y podría entregar el otro sobre al departamento de recursos humanos. Sí, señor. Una mujer le está hablando a un restaurante por teléfono. ¿En qué mesa estaba ella comiendo su almuerzo? Hola, ¿cómo puedo ayudarla? Estuve ahí hace rato durante el almuerzo y creo que dejé mi bufanda. ¿Dejó su bufanda en la mesa? ¿Se acuerda en dónde estaba sentada? Iré a buscarla. Bueno, estaba en la parte posterior del restaurante. ¿Estaba usted en la sección de fumadores o de no fumadores? En la sección de no fumadores. ¿Se sentó en el mostrador o en una mesa? Yo estaba en una mesa para cuatro personas. Está bien, entonces iré a verificar. Por favor, espere un momento. Muchas gracias. ¿En qué mesa estaba ella comiendo su almuerzo? Una mujer le está hablando a un restaurante por teléfono. ¿En qué mesa estaba ella comiendo su almuerzo? Hola, ¿cómo puedo ayudarla? Estuve ahí hace rato durante el almuerzo y creo que dejé mi bufanda. ¿Dejó su bufanda en la mesa? ¿Se acuerda en dónde estaba sentada? Iré a buscarla. Bueno, estaba en la parte posterior del restaurante. ¿Estaba usted en la sección de fumadores o de no fumadores? En la sección de no fumadores. ¿Se sentó en el mostrador o en una mesa? Yo estaba en una mesa para cuatro personas. Está bien, entonces iré a verificar. Por favor, espere un momento. Muchas gracias. Un hombre está buscando un departamento. ¿Qué departamento va a elegir? Disculpe, estoy buscando un departamento por esta zona. ¿Me puede mostrar algunos planos? Seguro que sí. ¿Es para una sola persona? No, voy a vivir con mi esposa. Quiero una sala, una recámara y un estudio. Está bien. ¿Cómo ve este? Tiene dos recámaras además de una sala. Sin embargo, puede que sea un poco ruidoso porque está ubicado cerca de una avenida. Ya veo. Yo usualmente trabajo en la casa, por lo que necesito un lugar silencioso. Además, preferiría que la sala sea cuadrada. Bueno, ¿qué tal este? Está ubicado un poco lejos de la estación, pero es una zona residencial tranquila. Tiene dos recámaras y una sala, pero una de las recámaras es un poco estrecha. Mm, no tenemos tantas cosas, así que este puede ser suficiente para nosotros. Podemos mostrarle otro departamento con dos recámaras amplias, pero está ubicado aún más lejos de la estación. No, gracias. Me gustaría ir a ver el segundo que me mostró. ¿Qué departamento va a elegir? Un hombre está buscando un departamento. ¿Qué departamento va a elegir? Disculpe, estoy buscando un departamento por esta zona. ¿Me puede mostrar algunos planos? Seguro que sí. ¿Es para una sola persona? No, voy a vivir con mi esposa. Quiero una sala, una recámara y un estudio. Está bien. ¿Cómo ve este? Tiene dos recámaras además de una sala. Sin embargo, puede que sea un poco ruidoso porque está ubicado cerca de una avenida. Ya veo. Yo usualmente trabajo en la casa, por lo que necesito un lugar silencioso. Además, preferiría que la sala sea cuadrada. Bueno, ¿qué tal este? Está ubicado un poco lejos de la estación, pero es una zona residencial tranquila. Tiene dos recámaras y una sala, pero una de las recámaras es un poco estrecha. Mm, no tenemos tantas cosas, así que este puede ser suficiente para nosotros. Podemos mostrarle otro departamento con dos recámaras amplias, pero está ubicado aún más lejos de la estación. No, gracias. Me gustaría ir a ver el segundo que me mostró. Una mujer está ordenando un pastel de cumpleaños. ¿Qué pastel ordenará? Disculpe, me gustaría ordenar un pastel de cumpleaños para mi hija. Maravilloso. ¿Podría decirme qué tipo de pastel está usted buscando? A mi hija le gusta el chocolate, así que pienso que un pastel de chocolate estaría bien. ¿Y puede ponerle fresas? Claro que sí. Tenemos pasteles redondos y cuadrados. ¿Cuál preferiría? Mm, uno redondo, por favor. ¿Cuántos años va a cumplir su hija? Cumplirá 12. Perfecto. Entonces tendremos 12 velitas listas. ¿Quiere escribir un mensaje? Sí, por favor. Escriba feliz cumpleaños. Bien, ¿y quiere usted que esté escrito en rosado? De ser así, lo pondremos en un plato blanco. De otra manera, lo escribiremos en blanco y lo pondremos en un plato rosado. Por favor, escríbalo en rosado y póngalo en un plato blanco. ¿Qué pastel ordenará? Una mujer está ordenando un pastel de cumpleaños. ¿Qué pastel ordenará? Disculpe, me gustaría ordenar un pastel de cumpleaños para mi hija. Maravilloso. ¿Podría decirme qué tipo de pastel está usted buscando? A mi hija le gusta el chocolate, así que pienso que un pastel de chocolate estaría bien. ¿Y puede ponerle fresas? Claro que sí. Tenemos pasteles redondos y cuadrados. ¿Cuál preferiría? Mm, uno redondo, por favor. ¿Cuántos años va a cumplir su hija? Cumplirá 12. Perfecto. Entonces tendremos 12 velitas listas. ¿Quiere escribir un mensaje? Sí, por favor. Escriba feliz cumpleaños. Bien. ¿Y quiere usted que esté escrito en rosado? De ser así, lo pondremos en un plato blanco. De otra manera, lo escribiremos en blanco y lo pondremos en un plato rosado. Por favor, escríbalo en rosado y póngalo en un plato blanco. Un hombre y una mujer están hablando sobre el itinerario de mudanza. ¿Cuándo se mudarán? Yo pienso que deberíamos decidir el día de la mudanza y hablarle a una compañía de mudanza. Sí, yo justo estaba viendo algunas compañías de mudanza. No quiero pagar mucho dinero. Estoy de acuerdo. Esta compañía da algunos descuentos como 10% de descuentos si reservamos un mes antes del día de la mudanza. Con un mes de anticipación, entonces tenemos que mudarnos después del 15 de diciembre para que nos den el descuento. Sí, y hay un descuento adicional si reservamos entre semana. ¿Entre semana? Bueno, tengo una junta el lunes en la mañana y la exposición es el martes y miércoles, así que viernes estaría bien. Porque podríamos ordenar la casa nueva el fin de semana. Sí. Ah, espera. Dicen 15% de descuento de lunes a jueves y 5% los viernes. Mm, ¿Qué quieres hacer? Hay que contratarlo tan barato como sea posible. De todos modos, terminaré la exposición para ese entonces. ¿Cuándo se mudarán? Un hombre y una mujer están hablando sobre el itinerario de mudanza. ¿Cuándo se mudarán? Yo pienso que deberíamos decidir el día de la mudanza y hablarle a una compañía de mudanza. Sí, yo justo estaba viendo algunas compañías de mudanza. No quiero pagar mucho dinero. Estoy de acuerdo. Esta compañía da algunos descuentos como 10% de descuentos si reservamos un mes antes del día de la mudanza. Con un mes de anticipación, entonces tenemos que mudarnos después del 15 de diciembre para que nos den el descuento. Sí, y hay un descuento adicional si reservamos entre semana. ¿Entre semana? Bueno, tengo una junta el lunes en la mañana y la exposición es el martes y miércoles, así que. Viernes estaría bien, porque podríamos ordenar la casa nueva el fin de semana. Sí. Ah, espera. Dicen 15% de descuento de lunes a jueves. Y 5% ciento los viernes. Mm, ¿Qué quieres hacer? Hay que contratarlo tan barato como sea posible. De todos modos, terminaré la exposición para ese entonces. Hello everyone, I'm Rosan. Today we'll be doing the ten hardest words to pronounce in Spanish. So let's begin. Frigorífico, refrigerator. Frigorífico, which means refrigerator. Cuando el frigorífico se estropeó, tuvimos que tirar mucha comida. When the refrigerator broke down, we had to throw away a lot of food. Correr, run. Me gustaría algún día correr una maratón. I would like to someday run a marathón. Espantapájaros, a scarecrow. Me gusta cuando la gente viste a los espantapájaros como si fueran personas. I like when people dress up scarecrows as if they were people. Exquisito, delicious. Eh, fuimos a un restaurante muy caro y toda la comida era exquisita. Eh, we went to a very fancy restaurant and all the food was very delicious. Idiosincrasia, idiosyncrasy. The next word is idiosincrasia, which means idiosyncrasy. Una de sus idiosincrasias es lavarse las manos cada hora. One of his idiosyncrasies is washing his hands every hour. Perro. Dog. Cuando era pequeña tenía miedo de los perros. When I was a child I was scared of dogs. Niño. Child. Cuando era niño se portaba muy mal con los otros niños. Uh, when he was a child he was very bad to the other children. Paraguas. Umbrella. The next word is paraguas, which means umbrella. Siempre me olvido el paraguas en los sitios. I always forget my umbrella at places. Pelo, hair. The next word is pelo, which means hair. Me corté el pelo hace poco. I cut my hair recently. Pinguino, penguin. The next word is pinguino, which means penguin. Me gusta la forma de andar de los pingüinos. I like how penguins walk. So, this is the end of today's 10 hardest words to pronounce in Spanish. I hope you learned something and thank you very much for watching this video. Please don't forget to subscribe. Bye. Pingüino, again. <laughs> Pingüinos. <laughs> Un hombre está reportando el desempeño en ventas de su compañía en una junta. ¿Cuáles dos cuadros está usando en su presentación? Por favor, miren el reporte impreso. El cuadro a la izquierda muestra las ventas de nuestra compañía en lo que va del año. Y el cuadro a la derecha muestra el desempeño de ventas mensual hasta octubre de este año. Ahora, por favor, observen el cuadro de la izquierda. Muestra que las ventas han estado aumentando firmemente en los últimos tres años. Y si podemos seguir aumentando nuestras ventas, las ventas totales de este año serán mayores que las del año pasado. Ahora, observen el cuadro a la derecha. El cuadro a la derecha muestra que las campañas llevadas a cabo en abril y agosto fueron bastante efectivas. Ya veo, pero las ventas disminuyeron en mayo y en septiembre posterior a las campañas. Sí pero este tipo de rebote es inevitable. Yo espero que las ventas de este año mostrarán un aumento sobre las del año pasado, si es que podemos seguir aumentando nuestras ventas. ¿Cuáles dos cuadros está usando en su presentación? Un hombre está reportando el desempeño en ventas de su compañía en una junta. ¿Cuáles dos cuadros está usando en su presentación? Por favor, miren el reporte impreso. El cuadro a la izquierda muestra las ventas de nuestra compañía en lo que va del año. Y el cuadro a la derecha muestra el desempeño de ventas mensual hasta octubre de este año. Ahora, por favor, observen el cuadro de la izquierda. Muestra que las ventas han estado aumentando firmemente en los últimos tres años. Y si podemos seguir aumentando nuestras ventas, las ventas totales de este año serán mayores que las del año pasado. Ahora, observen el cuadro a la derecha. El cuadro a la derecha muestra que las campañas llevadas a cabo en abril y agosto fueron bastante efectivas. Ya veo, pero las ventas disminuyeron en mayo y en septiembre posterior a las campañas. Sí, pero este tipo de rebote es inevitable. Yo espero que las ventas de este año mostrarán un aumento sobre las del año pasado. Si es que podemos seguir aumentando nuestras ventas. Un hombre se está enrolando a un club deportivo y está obteniendo información sobre sus políticas. ¿Qué tipo de membresía va a elegir? Déjeme empezar explicándole nuestros diferentes tipos de membresías como se describe en el folleto. Miembros regulares pueden usar el gimnasio y la alberca a cualquier hora en cualquier día de la semana, pero también ofrecemos membresías matutinas en las que la gente puede usar las instalaciones solo en la mañana. También tenemos membresías nocturnas para la gente que quiere venir solo en la noche. ¿Cuáles son los horarios para las membresías matutinas? Los miembros matutinos pueden usar las instalaciones de 6 a.m. a 10 a.m. y los miembros nocturnos pueden usarlas de 6 p.m. a 11 p.m. Ya veo. Entonces, los miembros matutinos pueden llegar y usar las instalaciones de camino al trabajo. Exactamente. El tipo de membresía matutino es popular entre la gente que trabaja de 9 a 5. Y también ofrecemos membresías solo para el gimnasio o solo para la alberca. Si es que solo quiera hacer uso de uno de ellos. Yo quiero usar ambos, el gimnasio y la alberca. Creo que usaré el gimnasio temprano en la mañana antes de ir a trabajar entre semana. Y voy a hacer uso de la alberca los fines de semana. ¿Tienen membresías que cubran horario matutino entre semana y todo el día los fines de semana? Lo sentimos, señor, pero no ofrecemos ese tipo de membresías. Está bien. No creo poderme levantar temprano los fines de semana. Así que elegiré esta opción de membresía. ¿Qué tipo de membresía va a elegir? Un hombre se está enrolando a un club deportivo y está obteniendo información sobre sus políticas. ¿Qué tipo de membresía va a elegir? Déjeme empezar explicándole nuestros diferentes tipos de membresías como se describe en el folleto. Miembros regulares pueden usar el gimnasio y la alberca a cualquier hora en cualquier día de la semana, pero también ofrecemos membresías matutinas en las que la gente puede usar las instalaciones solo en la mañana. También tenemos membresías nocturnas para la gente que quiere venir solo en la noche. ¿Cuáles son los horarios para las membresías matutinas? Los miembros matutinos pueden usar las instalaciones de 6 a.m. a 10 a.m. y los miembros nocturnos pueden usarlas de 6 p.m. a 11 p.m. Ya veo. Entonces, los miembros matutinos pueden llegar y usar las instalaciones de camino al trabajo. Exactamente. El tipo de membresía matutino es popular entre la gente que trabaja de 9 a 5. Y también ofrecemos membresías solo para el gimnasio o solo para la alberca si es que solo quiera hacer uso de uno de ellos. Yo quiero usar ambos, el gimnasio y la alberca. Creo que usaré el gimnasio temprano en la mañana antes de ir a trabajar entre semana. Y voy a hacer uso de la alberca los fines de semana. ¿Tienen membresías que cubran horario matutino entre semana y todo el día los fines de semana? Lo sentimos, señor, pero no ofrecemos ese tipo de membresías. Está bien. No creo poderme levantar temprano los fines de semana. Así que elegiré esta opción de membresía. Una mujer está hablando con un hombre que trabaja en una compañía de diseño gráfico sobre el folleto de un nuevo producto. ¿Cuándo es la fecha límite de entrega del primer boceto de diseño del folleto? Hemos decidido lanzar el nuevo producto al mercado el 15 de octubre y decidimos ofrecerles un contrato para llevar a cabo el folleto. Muchas gracias. Estamos definitivamente entusiasmados de poderlos ayudar en este proyecto. Así que, ¿podría hablarnos un poco sobre el plan de trabajo? ¿Para cuándo necesita que entreguemos todo terminado? Veamos, considerando el tiempo necesario para imprimir. Nos gustaría tener los folletos listos para impresión a finales de septiembre. ¿Creen que sea posible entregarnos el primer boceto del diseño a mediados de agosto? Ya veo. Nos gustaría entregarle tres opciones de bocetos del diseño en la entrega inicial y después permitirles elegir el que mejor se ajuste al concepto que tienen en mente. Luego, nos gustaría hacer el diseño final basados en esa elección. Así que sería de mucha ayuda si pudieran darnos dos semanas más para preparar la primera entrega. Está bien. Tal vez un mes será suficiente para elegir uno de los diseños que hayan elaborado y después decidir el diseño final. De acuerdo, estaremos contando con ustedes. Están en buenas manos. Nuestro equipo de diseño es el mejor. Muchas gracias. ¿Cuándo es la fecha límite de entrega del primer boceto de diseño del folleto? Una mujer está hablando con un hombre que trabaja en una compañía de diseño gráfico sobre el folleto de un nuevo producto. ¿Cuándo es la fecha límite de entrega del primer boceto de diseño del folleto? Hemos decidido lanzar el nuevo producto al mercado el 15 de octubre y decidimos ofrecerles un contrato para llevar a cabo el folleto. Muchas gracias. Estamos definitivamente entusiasmados de poderlos ayudar en este proyecto. Así que, ¿podría hablarnos un poco sobre el plan de trabajo? ¿Para cuándo necesita que entreguemos todo terminado? Veamos, considerando el tiempo necesario para imprimir, nos gustaría tener los folletos listos para impresión a finales de septiembre. ¿Creen que sea posible entregarnos el primer boceto del diseño a mediados de agosto? Ya veo. Nos gustaría entregarle tres opciones de bocetos del diseño en la entrega inicial y después permitirles elegir el que mejor se ajuste al concepto que tienen en mente. Luego, nos gustaría hacer el diseño final basados en esa elección. Así que sería de mucha ayuda si pudieran darnos dos semanas más para preparar la primera entrega. Mm, está bien. Tal vez un mes será suficiente para elegir uno de los diseños que hayan elaborado y después decidir el diseño final. De acuerdo, estaremos contando con ustedes. Están en buenas manos. Nuestro equipo de diseño es el mejor. Muchas gracias. Una mujer está hablando por teléfono para reservar boletos para una obra. ¿Qué asientos obtuvo? Hola. Está hablando al teatro Black Friars. ¿Cómo puedo ayudarle? Quiero comprar dos boletos para el Rey Lear a las 5.30 esta tarde. ¿Tiene aún asientos disponibles? Aún tenemos algunos asientos disponibles, pero siento decirle que no tenemos asientos juntos. Si no le importa, podemos venderle boletos para dos asientos separados. Está bien, no nos importa. ¿Tiene usted alguna petición en particular? Bueno, ¿tienen asientos del pasillo? Sí, tenemos un asiento del pasillo al lado izquierdo de la sección del centro. Y a la derecha de este, a tres asientos, tenemos otro asiento disponible. ¿A un lado? Está bien, entonces por favor reserve el asiento del pasillo. Claro que sí. ¿Qué hay acerca del otro? ¿Tienen asientos disponibles cerca del centro? Los únicos asientos cerca del centro disponibles que tenemos se encuentran entre la primera y la tercera fila. No me gusta la idea de tener actores escupiéndome, así que... La sala es relativamente pequeña y pienso que podrá disfrutar la obra aún desde la fila al fondo a un lado. ¿En serio? Entonces tomaré el que usted mencionó antes al lado izquierdo. ¿Qué asientos obtuvo? Una mujer está hablando por teléfono para reservar boletos para una obra. ¿Qué asientos obtuvo? Hola, está hablando al Teatro Black Friars. ¿Cómo puedo ayudarle? Quiero comprar dos boletos para el Rey Lear a las 5.30 esta tarde. ¿Tiene aún asientos disponibles? Aún tenemos algunos asientos disponibles pero siento decirle que no tenemos asientos juntos. Si no le importa, podemos venderle boletos para dos asientos separados. Está bien, no nos importa. ¿Tiene usted alguna petición en particular? Bueno, ¿tienen asientos del pasillo? Sí, tenemos un asiento del pasillo al lado izquierdo de la sección del centro, y a la derecha de este, a tres asientos, tenemos otro asiento disponible. ¿A un lado? Está bien, entonces por favor reserve el asiento del pasillo. Claro que sí. ¿Qué hay acerca del otro? ¿Tienen asientos disponibles cerca del centro? Los únicos asientos cerca del centro disponibles que tenemos se encuentran entre la primera y la tercera fila. No me gusta la idea de tener actores escupiéndome, así que... La sala es relativamente pequeña. Y pienso que podrá disfrutar la obra, aún desde la fila al fondo a un lado. ¿En serio? Entonces tomaré el que usted mencionó antes al lado izquierdo. Un hombre y una mujer están hablando sobre los preparativos para una presentación que harán mañana en su oficina. ¿Qué es lo que la mujer verificará una vez que termine la conversación? Está bien. Yo pienso que estamos casi listos para la presentación de mañana. Solo algunos puntos restantes. La junta empezará a las nueve en punto. Así que, ¿podrías verificar la sala de juntas hoy? Sí, ya verifiqué la sala. Ok, perfecto. ¿Verificaste que el proyector esté funcionando apropiadamente? Ah, yo iba a probar el proyector mañana cuando tuviera mi computadora. No, tenemos que verificar eso hoy. No tendremos tiempo de lidiar con eso en la mañana si es que hay algún problema. Así que asegúrate de probar ese proyector hoy. Eso es lo más importante. ¿Entendido? Lo haré. ¿Y sacaste las copias de las impresiones? La señora González está haciéndolas ahora mismo. Veamos qué más. Ah, ¿verificaste el pizarrón? Sí, lo hice. Algunas veces los plumones no tienen suficiente tinta. ¿Tuviste oportunidad de probarlos? No, aún no, pero me aseguraré de hacerlo más tarde. Sí, por favor. Asegúrate de hacerlo hoy. ¿Qué es lo que la mujer verificará una vez que termine la conversación? Un hombre y una mujer están hablando sobre los preparativos para una presentación que harán mañana en su oficina. ¿Qué es lo que la mujer verificará una vez que termine la conversación? Está bien. Yo pienso que estamos casi listos para la presentación de mañana. Solo algunos puntos restantes. La junta empezará a las nueve en punto. Así que, ¿podrías verificar la sala de juntas hoy? Sí. Ya verifique la sala. Ok, perfecto. ¿Verificaste que el proyector esté funcionando apropiadamente? Ah, yo iba a probar el proyector mañana cuando tuviera mi computadora. No, tenemos que verificar eso hoy. No tendremos tiempo de lidiar con eso en la mañana si es que hay algún problema. Así que asegúrate de probar ese proyector hoy. Eso es lo más importante. ¿Entendido? Lo haré. ¿Y sacaste las copias de las impresiones? La señora González está haciéndolas ahora mismo. Veamos, ¿qué más? Ah, ¿verificaste el pizarrón? Sí, lo hice. Algunas veces los plumones no tienen suficiente tinta. ¿Tuviste oportunidad de probarlos? No, aún no, pero me aseguraré de hacerlo más tarde. Sí, por favor. Asegúrate de hacerlo hoy. Un hombre y una mujer están escogiendo un hotel. ¿Cuál hotel van a escoger? Tenemos que decidir un hotel para nuestro viaje del próximo mes. Está bien. Veamos en internet. El hotel del océano está cerca de la playa. Dice que son 1.600 pesos por noche por persona. E incluye desayuno buffet. ¿Cómo ves el Hotel del Pino? Son 990 pesos por noche. No quiero gastar demasiado en hospedaje. Mm, pero el Hotel del Pino está lejos de la playa y del centro. Además, dice que tienes que pagar por Wi-Fi. ¿Qué tal el Hotel del Amanecer? Usualmente cuesta 1,900 pesos por noche, pero ahorita tienen una promoción y podemos quedarnos una noche por 1,000 pesos. Está entre la playa y el centro. Y tiene wifi gratuito. Suena bien. Ah, espera. Dice que la promoción es solo durante la próxima semana. Ah, yo no vi eso. Entonces, ¿qué opinas de este lugar? Hotel Real. Está ubicado en el corazón del centro y cuesta $1.100 pesos la noche. La habitación no se ve bien, pero tiene Wi-Fi gratuito. Está bien. Reservemos en este hotel. Ah, ya no hay vacantes. Ni modo. Entonces creo que el primero es el mejor. Está lleno. No, no lo está. Perfecto. ¿Cuál hotel van a escoger? Un hombre y una mujer están escogiendo un hotel. ¿Cuál hotel van a escoger? Tenemos que decidir un hotel para nuestro viaje del próximo mes. Está bien. Veamos en internet. El hotel del océano está cerca de la playa. Dice que son... 1.600 pesos por noche por persona e incluye desayuno buffet. ¿Cómo ves el Hotel del Pino? Son 990 pesos por noche. No quiero gastar demasiado en hospedaje. Mm, pero el Hotel del Pino está lejos de la playa y del centro. Además, dice que tienes que pagar por Wi-Fi. ¿Qué tal el Hotel del Amanecer? Usualmente cuesta 1.900 pesos por noche. Pero ahorita tienen una promoción y podemos quedarnos una noche por mil pesos. Está entre la playa y el centro y tiene wifi gratuito. Suena bien. Ah, espera. Dice que la promoción es solo durante la próxima semana. Ah, yo no vi eso. Entonces, ¿qué opinas de este lugar, Hotel Real? Está ubicado en el corazón del centro y cuesta mil cien pesos la noche. La habitación no se ve bien, pero tiene wifi gratuito. Está bien, reservemos en este hotel. Ah, ya no hay vacantes. Ni modo. Entonces creo que el primero es el mejor. ¿Está lleno? No, no lo está. Perfecto. Un hombre y una mujer están hablando sobre la distribución de la sala de juntas. ¿Cómo van a arreglar las mesas? Arreglemos las mesas para la junta de mañana. Seguro. ¿Deberíamos poner las mesas en el centro de la sala? ¿Para que todos se sienten alrededor y se vean frente a frente? No, habrá una sesión de grupo primero. Así que separemos las mesas en cuatro secciones. Cuatro personas se sentarán en cada grupo. De acuerdo. Y pondré algunas libretas y plumas en cada mesa. Gracias. Y tendremos una pequeña explicación usando el proyector antes de empezar la sesión. Así que necesitamos un proyector. Claro. También vamos a usar un pizarrón blanco, ¿no es así? ¿Te parece bien si pongo el pizarrón junto a la pantalla? Bueno, ¿cómo ves poner el pizarrón en dirección opuesta a la pantalla? Pongámoslo en la parte posterior de la sala. Ya veo. Y recuerda traer todas las cosas de regreso después de la junta. Pon las dos mesas juntas y arregladas en cuatro filas. ¿Cómo van a arreglar las mesas? Un hombre y una mujer están hablando sobre la distribución de la sala de juntas. ¿Cómo van a arreglar las mesas? Arreglemos las mesas para la junta de mañana. Seguro. ¿Deberíamos poner las mesas en el centro de la sala para que todos se sienten alrededor y se vean frente a frente? No, habrá una sesión de grupo primero. Así que separemos las mesas en cuatro secciones. Cuatro personas se sentarán en cada grupo. De acuerdo. Y pondré algunas libretas y plumas en cada mesa. Gracias. Y tendremos una pequeña explicación usando el proyector antes de empezar la sesión. Así que necesitamos un proyector. Claro. También vamos a usar un pizarrón blanco, ¿no es así? ¿Te parece bien si pongo el pizarrón junto a la pantalla? Bueno. ¿Cómo ves poner el pizarrón en dirección opuesta a la pantalla? Pongámoslo en la parte posterior de la sala. Ya veo. Y recuerda traer todas las cosas de regreso después de la junta. Pon las dos mesas juntas y arregladas en cuatro filas. Un hombre y una mujer están hablando sobre artículos de oficina. ¿Qué ordenará el hombre? Necesita revisar el abastecimiento de nuestros artículos de oficina y ordenar lo que necesitemos una vez al mes. Revisemos juntos esta vez con esta hoja de verificación. Gracias, entonces empecemos con el papel. Parece que solo hay una caja restante. Nosotros usamos mucho papel todos los días, así que ordenemos dos cajas más. Está bien, la impresora ya no tiene tinta de color. ¿Deberíamos ordenarla? Ah, eso no es problema, porque no imprimimos documentos a color. Ah, ¿no? Está bien, parece que algunos marcadores para pizarrón tienen poca tinta. Sí, esos necesitan ser reemplazados obtenemos un descuento si ordenamos un paquete de cinco marcadores. Así que hagámoslo así. Bien. Ah, ¿y podemos ordenar un ratón al mismo tiempo? Mi ratón reacciona muy despacio. Ya veo. Pero pienso que es porque la batería está baja. Revisemos el abastecimiento de baterías y ordenémoslas si no tenemos muchas. Seguro. Bueno. Tenemos tres baterías aquí. Usted puede tomar dos de ellas para su ratón pero compro un paquete de seis baterías de reemplazo. ¿Qué ordenará el hombre? Un hombre y una mujer están hablando sobre artículos de oficina. ¿Qué ordenará el hombre? Necesita revisar el abastecimiento de nuestros artículos de oficina y ordenar lo que necesitemos una vez al mes. Revisemos juntos esta vez con esta hoja de verificación. Gracias, entonces empecemos con el papel. Parece que solo hay una caja restante. Nosotros usamos mucho papel todos los días, así que ordenemos dos cajas más. Está bien, la impresora ya no tiene tinta de color. ¿Deberíamos ordenarla? Ah, eso no es problema, porque no imprimimos documentos a color. Ah, ¿no? Está bien, parece que algunos marcadores para pizarrón tienen poca tinta. Sí, esos necesitan ser reemplazados. Obtenemos un descuento si ordenamos un paquete de cinco marcadores, así que hagámoslo así. Bien, ah, ¿y podemos ordenar un ratón al mismo tiempo? Mi ratón reacciona muy despacio. Ya veo, pero pienso que es porque la batería está baja. Revisemos el abastecimiento de baterías y ordenémoslas si no tenemos muchas. Seguro, bueno, tenemos tres baterías aquí. Usted puede tomar dos de ellas para su ratón, pero compre un paquete de seis baterías de reemplazo. Una mujer le está preguntando a un hombre en el módulo de información cómo llegar al aeropuerto. ¿A dónde se dirigirá ella? Disculpe, me gustaría el aeropuerto. ¿Me podría decir cómo llegar ahí? Seguro, hay varias opciones para llegar ahí. Si usted toma el autobús 1, Toma alrededor de una hora y media para el aeropuerto, pero la cuota es la más barata. Si usted toma el autobús 2, toma alrededor de 50 minutos porque es un autobús directo, pero sale cada hora. Es un poco más caro. Ya veo. ¿Qué hay de los taxis? Sí, hay una base de taxis enfrente de este módulo de información y toma aproximadamente una hora, pero va a ser mucho más caro que los autobuses porque ellos usan la autopista y cobran extra por un equipaje grande. Ah, no esperaba eso. Es demasiado caro para mí. Por cierto, ¿usted compró algo en la plaza comercial durante su estancia? Ellos ofrecen un servicio de transporte complementario de la plaza al aeropuerto, para clientes que hicieron alguna compra. Increíble, no sabía eso. No lo he hecho aún, pero yo iba a comprar regalos de todas maneras. Entonces usted puede usarlo. ¿A dónde se dirigirá ella? Una mujer le está preguntando a un hombre en el módulo de información cómo llegar al aeropuerto. ¿A dónde se dirigirá ella? Disculpe, me gustaría el aeropuerto. ¿Me podría decir cómo llegar ahí? Seguro, hay varias opciones para llegar ahí. Si usted toma el autobús 1, toma alrededor de una hora y media para el aeropuerto pero la cuota es la más barata. Si usted toma el autobús 2, toma alrededor de 50 minutos porque es un autobús directo, pero sale cada hora. Es un poco más caro. Ya veo. ¿Qué hay de los taxis? Sí, hay una base de taxis enfrente de este módulo de información y toma aproximadamente una hora. Pero va a ser mucho más caro que los autobuses, porque ellos usan la autopista y cobran extra por un equipaje grande. Ah, no esperaba eso. Es demasiado caro para mí. Por cierto, ¿usted compró algo en la plaza comercial durante su estancia? Ellos ofrecen un servicio de transporte complementario de la plaza al aeropuerto para clientes que hicieron alguna compra. Increíble, no sabía eso. No lo he hecho aún, pero yo iba a comprar regalos de todas maneras. Entonces usted puede usarlo. Una mujer y un proveedor están hablando por teléfono. ¿Qué es lo que la mujer va a obtener primero? Necesito que haga y entregue algunos suéteres más, a tiempo para la venta del mes que entra. De acuerdo. ¿Qué necesita? Necesitamos mil piezas de suéteres rojos chicos y 400 piezas de suéteres rojos medianos. Y también necesitamos 600 piezas de suéteres verdes chicos y 200 piezas de suéteres verdes medianos para el final de este mes. Suéteres rojos y verdes. De hecho, estamos cortos de hilo verde y tenemos que conseguirlo de otros proveedores. Haremos los suéteres rojos primero. No, no. Nosotros tenemos que entregar los suéteres rojos y los verdes juntos. Así que, por favor, haga tantos suéteres verdes como le sea posible. Está bien. Considero que podemos hacer 200 piezas de suéteres verdes por ahora. ¿Qué talla necesita usted primero? Necesitamos a los chicos primero. Siento haberles hecho saber con tan poco tiempo de anticipación. Pero realmente necesitamos su ayuda. No hay problema. Haremos nuestro mayor esfuerzo. Entregaremos esos suéteres verdes y todos los suéteres rojos. ¿Qué es lo que la mujer va a obtener primero? Una mujer y un proveedor están hablando por teléfono. ¿Qué es lo que la mujer va a obtener primero? Necesito que haga y entregue algunos suéteres más, a tiempo para la venta del mes que entra. De acuerdo, ¿qué necesita? Necesitamos mil piezas de suéteres rojos chicos y 400 piezas de suéteres rojos medianos. Y también necesitamos 600 piezas de suéteres verdes chicos y 200 piezas de suéteres verdes medianos para el final de este mes. Suéteres rojos y verdes. De hecho, estamos cortos de hilo verde y tenemos que conseguirlo de otros proveedores. Haremos los suéteres rojos primero. No, no. Nosotros tenemos que entregar los suéteres rojos y los verdes juntos. Así que, por favor, haga tantos suéteres verdes como le sea posible. Está bien. Considero que podemos hacer 200 piezas de suéteres verdes por ahora. ¿Qué talla necesita usted primero? Necesitamos los chicos primero. Siento haberles hecho saber con tan poco tiempo de anticipación, pero realmente necesitamos su ayuda. No hay problema. Haremos nuestro mayor esfuerzo. Entregaremos esos suéteres verdes y todos los suéteres rojos. Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at spanishpod101.com. Hi everyone, I'm Rosa and today we'll be doing the 10 phrases you always want to hear in Spanish. So let's begin. El presupuesto es ilimitado. The budget is unlimited. For example, if you are at a fancy restaurant, and the other person tells you the budget is unlimited. El presupuesto es ilimitado. You can eat all you want. Yay! Eres una excelente cocinera. You are an excellent cook. It always feels nice to know that you can do like tasty things. Habrá un extra al final de mes, which means there'll be a bonus at the end of the month. Sounds great! <laughs> Te echo de menos. I miss you. I haven't met you, but I miss you already. <laughs> Te traje algo especial. I brought you something special. What could it be? -da -da -da. Te ves muy bien hoy. You look great today. You look great today. All of you. <laughs> yes, you. Tenías razón. You were right. It always feels good to be right. Yeah. Y tú ganas, which means and you win. And what is it that I win? <laughs> Te quiero. Which means, I love you. Well, in my case, I love the viewers that leave me nice comments. Eres tan inteligente, which is, you are so smart. This is the end of today's 10 phrases you always want to hear in Spanish. Uh, I hope you like them. Um, thank you very much for watching. Uh, please don't forget to subscribe. Bye. Eres una persona creativa. You are a creative person. One of the compliments I like to hear the most. Oh, no, please. Una pareja de esposos está viendo algunos planos de apartamentos. ¿Cuál apartamento van a ir a ver? ¿Cómo ves este? Tiene una linda y grande sala. Mmm, me agrada la sala grande, pero yo quiero lugar de estacionamiento. Veamos. ¿Cómo ves este? Sí. Se ve bien. ¿Deberíamos ir a verlo? Espera un segundo. ¿No crees que el guardarropa es un poco pequeño? Buen punto. Mm, parece que no hay ninguno perfecto. Espera. ¿Cómo ves este? Tiene todo lo que necesitamos, ¿no es así? Y el guardarropa es bastante grande también. Vayamos a verlo. Está bien. ¿Cuál apartamento van a ir a ver? Una pareja de esposos está viendo algunos planos de apartamentos. ¿Cuál apartamento van a ir a ver? ¿Cómo ves este? Tiene una linda y grande sala. Mmm, me agrada la sala grande, pero yo quiero lugar de estacionamiento. Veamos. ¿Cómo ves este? Sí, se ve bien. ¿Deberíamos ir a verlo? Espera un segundo. ¿No crees que el guardarropa es un poco pequeño? Buen punto. Mm, parece que no hay ninguno perfecto. Espera. ¿Cómo ves este? Tiene todo lo que necesitamos, ¿no es así? Y el guardarropa es bastante grande también. Vayamos a verlo. Está bien. Un hombre está haciendo una reservación en un hotel. ¿En qué recámara se va a hospedar? Hotel de la Costa, ¿cómo puedo servirle? Hola, me gustaría hospedarme por una noche. El 22 de septiembre. Seguro, una noche el 22 de septiembre. ¿Para cuántas personas? Dos. Señor, ¿le gustaría una recámara para fumadores o para no fumadores? No fumadores. La única habitación disponible para ese día es una con vista a las montañas. ¿Le parece bien? Pero yo esperaba una con vista al mar. Lo siento, pero la única habitación con vista al mar disponible ese día es una para fumadores. Ya veo. Hay una habitación para no fumadores con vista al mar disponible. ¿El 23 de septiembre? Sí, hay. Está bien. Nos hospedaremos el 23 de septiembre. ¿En qué recámara se va a hospedar? Un hombre está haciendo una reservación en un hotel. ¿En qué recámara se va a hospedar? ¿Hotel de la costa? ¿Cómo puedo servirle? Hola, me gustaría hospedarme por una noche. El 22 de septiembre. Seguro, una noche el 22 de septiembre. ¿Para cuántas personas? Dos. Señor, ¿le gustaría una recámara para fumadores o para no fumadores? No fumadores. La única habitación disponible para ese día es una con vista a las montañas. ¿Le parece bien? Pero yo esperaba una con vista al mar. Lo siento, pero la única habitación con vista al mar disponible ese día es una para fumadores. Ya veo. ¿Hay una habitación para no fumadores con vista al mar disponible el 23 de septiembre? Sí hay. Está bien. Nos hospedaremos el 23 de septiembre. Una mujer está hablando con su estilista. ¿Cómo le gustaría cambiar su corte de cabello? Hola, ¿la puedo ayudar? Hola, tengo una reservación a las tres en punto para Richie. Ah, sí. Bienvenida, señora Richie. Por favor, venga por aquí. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Me gustaría cambiar un poco mi corte de cabello. Está bien. ¿Qué largo le gustaría? Más o menos a la altura del hombro. Perfecto. ¿Y cómo le gustaría el fleco? Quiero conservar el fleco. ¿Parejo o de lado? Un poco de lado. ¿De qué lado? Tal vez un poco a la izquierda. Entendido. Empezaremos con el champú. Así que venga por acá, por favor. ¿Cómo le gustaría cambiar su corte de cabello? Una mujer está hablando con su estilista. ¿Cómo le gustaría cambiar su corte de cabello? Hola, ¿la puedo ayudar? Hola, tengo una reservación a las 3 en punto para Richie. Ah, sí, bienvenida, señora Richie. Por favor, venga por aquí. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Me gustaría cambiar un poco mi corte de cabello. Está bien. ¿Qué largo le gustaría? Más o menos a la altura del hombro. Perfecto. ¿Cómo le gustaría el fleco? Quiero conservar el fleco. ¿Parejo o de lado? Un poco de lado. ¿De qué lado? Tal vez un poco a la izquierda. Entendido. Empezaremos con el champú. Así que venga por acá, por favor. Una pareja de estudiantes están viendo anuncios de empleo. ¿A cuál trabajo aplicará el estudiante femenino? Oye, ¿qué opinas de este trabajo? El salario por hora es bastante alto. Claro, el salario se ve genial, pero ¿en realidad podrías hacer la ruta de entrega de periódicos? Claro, yo soy buena andando en bicicleta, pero me preocupa levantarme temprano. ¿Cómo ves este? La paga no es tan buena. Pero puedes trabajar dos o tres días a la semana y empezar en la tarde. Mira este. Cajera de supermercado. Eh, bueno, sería bueno trabajar después de la escuela. Este, en una cafetería sería bueno también. Ay, sí, amo ese lugar y me queda camino a la escuela. No está mal, ¿eh? Mm, ¿A cuál debería aplicar? ¿Entre cuáles dos estás? ¿La cafetería o la ruta de entrega de periódicos? Sí, la paga de la ruta de entrega de periódicos es muy buena. Está bien, ya me decidí. Creo que solo me tendré que levantar temprano. ¿A cuál trabajo aplicará el estudiante femenino? Una pareja de estudiantes están viendo anuncios de empleo. ¿A cuál trabajo aplicará el estudiante femenino? Oye, ¿qué opinas de este trabajo? El salario por hora es bastante alto. Claro, el salario se ve genial, pero ¿en realidad podrías hacer la ruta de entrega de periódicos? Claro, yo soy buena andando en bicicleta, pero me preocupa levantarme temprano. ¿Cómo ves este? La paga no es tan buena, pero puedes trabajar dos o tres días a la semana y empezar en la tarde. Mira este: cajera de supermercado. Eh. Bueno, sería bueno trabajar después de la escuela. Este, en una cafetería sería bueno también. Ay, sí, amo ese lugar y me queda camino a la escuela. No está mal, ¿eh? Mm, ¿A cuál debería aplicar? ¿Entre cuáles dos estás? ¿La cafetería o la ruta de entrega de periódicos? Sí, la paga de la ruta de entrega de periódicos es muy buena. Está bien, ya me decidí. Creo que solo me tendré que levantar temprano. Una mujer se está probando un vestido y está hablando con el empleado de la tienda. ¿Qué vestido va a comprar? Se le ve muy bien y le queda perfecto. Sí, me queda. Pero yo usualmente me pongo colores simples. No estoy acostumbrada a este tipo de estampados. Pero yo creo que se le ve muy bien. Sí. Aún así, tendría que armarme de valor para ponerme esto. ¿Qué le parece este vestido, entonces? El estampado es mucho más reservado. Así que no se sentirá tan atrevida. Tiene razón. Déjeme probarme ese. Adelante. ¿Qué le parece, señora? Este me queda mucho mejor que el anterior. ¿Tiene uno con manga larga y el mismo diseño? Sí. Sí tenemos. Gracias, me llevaré ese. ¿Qué vestido va a comprar? Una mujer se está probando un vestido y está hablando con el empleado de la tienda. ¿Qué vestido va a comprar? Se le ve muy bien y le queda perfecto. Sí, me queda, pero yo usualmente me pongo colores simples. No estoy acostumbrada a este tipo de estampados. Pero yo creo que se le ve muy bien. Sí. Aún así, tendría que armarme de valor para ponerme esto. ¿Qué le parece este vestido entonces? El estampado es mucho más reservado. Así que no se sentirá tan atrevida. Tiene razón. Déjeme probarme ese. Adelante. ¿Qué le parece, señora? Este me queda mucho mejor que el anterior. Tiene uno con manga larga y el mismo diseño? Sí, sí tenemos. Gracias, me llevaré ese. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.